Recordemos que a lo largo de... Su cabello rubio y ojos claros le hicieron ganar el apodo La Barbie. Su reputación como cruel y violento. Un puesto en lo más alto del narcotráfico en México. Sonriendo por momentos, así era presentado tras su captura por el gobierno mexicano en el 2010. Edgar Valdés Villarreal, originario de Laredo, Texas, fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado en 2018 a 49 años de prisión por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Queremos saber, ¿verdad?, ¿dónde está La Barbie? Robert Almonte fue jefe de la policía en El Paso y dice que conoce su historia de cerca. Él es muy peligroso. Él mató mucha gente en México. El 28 de noviembre, el blog Borderline Beat publicó que no estaba en los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, aunque su fecha de liberación sigue pautada para julio del 2056. El presidente de México quiso saber dónde está. Si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Poco después, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que Estados Unidos le aseguró que no estaba en libertad. Y el compromiso que tienen es que si eso llegase a suceder, nos tienen que informar antes. El Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos nos dijo que un reo que no ha pagado su sentencia podría aparecer fuera de custodia si se encuentra en corte, recibiendo tratamiento médico o por razones que no especifican. Algunos expertos creen que podría ser un testigo protegido y preparado para declarar en casos de narcotráfico, como el que enfrenta en Estados Unidos Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Se presume que La Barbie también dio información para una de las capturas del Chapo Guzmán. Entonces, sería una persona muy valiosa para la DEA. Lo cierto es que con o sin acuerdo, hoy de La Barbie no se sabe nada. Y esa es la interrogante que tienen muchos. El Buró de Prisiones nos dice que ellos no dan información específica sobre el estado de los reclusos que no están bajo custodia y que lo hacen por diferentes razones, por razones de seguridad o privacidad. Por su parte, en el Departamento de Justicia tampoco dan razón del señor Valdés Villarreal, Julio.